Vale, esto está grabando ya. ¿Qué pasa, chavales? ¿Cómo estamos? Aquí estamos en otra guía más. No sé si me habéis echado de menos o no, pero bueno, aquí estamos después de una semanita, ¿vale? Voy a tardar un poquito más porque no sabía qué guía subir, la verdad, para estar liado. Ayer estuve haciendo un 12 horas en Twitch, ¿vale? Para la gente que no lo sepáis, tenéis mi Twitch en la descripción. Ahí es donde estoy la mayor cantidad de tiempo, ¿vale? Mi canal principal, este es básicamente un canal secundario. Pero bueno, como veo que a la gente le gusta, viene al stream y me dice que le gusta la guía, que quiere más guía y tal, pues aquí estamos, ¿no? A mí no me cuesta mucho. Realmente voy a poner un poquito el audio. Dame un momentito, voy a poner el sonidito. Ahí está. Vámonos que tenga una musiquita a fondo. Vale, y pues bueno, aquí lo que haremos, o sea, ¿qué guía estaremos haciendo hoy? Bueno, primero que todo he llegado ya al landdown, ¿vale? Ya hemos llegado al landdown. Como siempre digo, el tweet está abajo en la descripción. Si queréis pasar o saludar por lo que sea. Y si os pasáis y me decís que venís de YouTube, pues la verdad que me hace ilusión, ¿vale? O sea, me hace ilusión decir, pues mira, te he visto en una guía y tal. Me he visto tu guía, me ha gustado y estoy aquí en Twitch. Hay gente que me ha dicho, la verdad que me hace mucha ilusión porque me anima también a seguir subiendo vídeos a YouTube, ¿no? Y en qué vamos a hacer, o sea, de qué va a tratar la guía de hoy. Básicamente está pensando, básicamente todos los personajes estos están hechos. Y vamos a hacer la guía de Miyamasu. No la tengo, la guía de Miyamasu no tengo. Tengo más o menos subir el personaje un 67%. Está bastante bien. Igualmente tengo casi todo lo importante. Y lo que no, pues bueno, igualmente lo sé y lo puedo explicar. Como siempre, vamos a ver primero Miyamasu. Miyamasu es un personaje con triple, ¿vale? Es lo que más destaca. 105 más 42 de triple. Es un triplita, ¿vale? Y centro también tiene un centro decente. O sea, puede tirar también. Es un tirador. Vale, básicamente Miyamasu es un tirador, es el tirador del Kainan, mide 1,60, o sea, lo único que vale es para tirar, ¿vale? Y para defender, que ahora veremos el por qué vale para defender. Vemos que rebote no tiene, vemos que tapón no tiene, vemos que tiene 60 tapón, o sea, no vale para nada. Y tiene 92 de impro, ¿vale? Que esto es la defensa, un robo que pocas veces va a robar con Miyamasu, la verdad. Un control me, bueno, generará básicamente el triple, la defensa. Y 81 de velocidad, que no es mucha, pero con los talentos mejoran muchísimo la velocidad, ¿vale? Ahora lo vamos a ver y tal. Pero aunque ponga que corre 81, y esto debería ser bastante lento, comparado con el resto de personajes, para lo chiquitito que es, pero con los talentos que tiene y tal, esto mejora un montón. Entonces es un personaje que sirve para tirar triple, para correr y para defender. Simplemente. Pero defender no tapona, ¿vale? Un personaje que le va a costar la misma vida taponar, tiene 60 tapones nomás. Pero luego tiene 22 de defensa, más los talentos que tiene que le ayudan a mejorar la interferencia y tal. Y defiende bastante bien, la verdad. Un personaje bastante bueno a la hora de hacer ayuda, ¿vale? O sea, a la hora de hacer ayuda, de defender a personajes rápidos. Un personaje que corre mucho, ahora veremos el porqué de los talentos y tal. Y encima tiene interferencia grave en amarillo, ¿vale? O sea, una defensa bastante mejorada. Una defensa normal sería un interferido. Y una interferencia grave, pues sería una defensa mucho mejor. O sea, básicamente el tiro va a ser más afectado por la defensa. Y va a ser más difícil que entre. Dicho todo esto, vamos con el primer talento de todos, como siempre, para no variar. Vamos con el primer talento. Aquí vemos el vídeo. Básicamente Miyamasu, cuando corre, pues corre un poco más, ¿vale? Simplemente. ¿Vale? Que corre un poquito más y sale como una especie de aire y tal por atrás. Pues básicamente Miyamasu, como ya he dicho, con estos talentos, mejora la velocidad, porque 81 sería poco. Pero con estas mejoras, vemos que le da velocidad y tal. Ahora dicho, vamos a los talentos, a la rama de talentos. Aquí tienen el Super Sprint, que básicamente Miyamasu agacha la cabeza y mejora su capacidad de sprint. Corre más, ¿vale? Miyamasu corre aún más. Fijaos lo que corre y pone que tiene 81 de velocidad, ¿vale? Que esa es la cosa, o sea, es un poco engañoso el atributo porque 81 de velocidad no correría así. O sea, si corriera así sería un 90 y pico de velocidad más o menos, 90 y bastante. Pero sin embargo, fíjate lo que corre. O sea, muy bueno. Vale, así de esta rama. Simplemente esto mejora el sprint. Recomendado, obviamente. Para que sea más rápido. Miyamasu yo porque no tengo. Porque no sé por qué no tengo, la verdad. Por mí subió otra cosa, pero bastante recomendado. Lo más importante, yo diría que esto, ajustar tiro. Vamos a ver qué es el ajustar tiro. Vamos a verlo aquí en los vídeos. Básicamente, Miyamasu coloca el balón, vale, delante suya. En posición de tirar. Y se levanta y tira. ¿Vale? Esa es la técnica principal, digamos, de Miyamasu, ¿vale? La manera que tiene de anotar triple. O tiro a media distancia. Como vemos aquí, pues aquí está tirando una media distancia. Y esto tiene un montón de combinaciones, ¿vale? Aquí vemos, vamos a empezar por aquí mismo. Ajustar triple harto, ¿vale? Esto lo que ayuda es a poder tirar triples de detrás de la línea.
si no tenemos este talento, no podemos tirar el tiro este, el ajustar tiro, detrás de la línea. Para hacer el ajustar tiro, tenéis que pulsar el botón este de aquí, el botón número 1, ¿vale? Pulsáis este botón, mi llamazo se coloca y lanza, ¿vale? Necesitáis esto para tirar triple, creo. Creo que con esto no llega. Aunque no estoy muy seguro, ¿vale? No sé si con esto llega para tirar triple o necesitáis este. La verdad que no me acuerdo. Pero bueno, básicamente esto lo necesitáis o va a venir bien para meter triple. Vale, ajustar un ataque horizontal. Esto básicamente es un amago de tiro que hemos visto antes, de ajustar tiro. Pero amagáis y os vais por un lado, ¿no? Entonces esto es muy bueno, porque si vosotros amagáis, os salta arriba y os dais un pasito para el lado y luego tiráis, el tiro va ahí abierto, ¿vale? Con lo cual está bien para amagar y para engañar arriba. Vemos este tiro, básicamente, tiro de suspensión. Simplemente una continuación de lo que acabamos de ver. Amaga el tiro, da un pasito para el lado y tira, ¿vale? Esto es muy rápido. Si por ejemplo estáis uno contra uno y el rival decide saltar al amago, vosotros dais un pasito para el lado rápido, tiráis y sin problema, seguramente vaya para adentro, porque a mí me llama así. Vale, ¿cómo hacemos esto? Básicamente, primero sería el botón este de ajustar tiro, el botón número 1. Después, con el movimiento, juraría que era este, ¿vale? Sí, exacto, era este, el 3. Y después, el número 4, exacto. Sería este de aquí, primero el 1, después el 3 y después el 4. Juraría que sí. Probaría que así era el combo, ¿vale? Se pulsaría esos tres botones del tirón y haríamos esta combinación. Bastante buena y bastante útil. Luego os lo explicaré más a fondo en el gameplay. Bastante, bastante buena. Aquí hay un ataque doblado, ¿vale? Esto lo que hace es que nos permite dar un pasito para adelante, o sea, un pasito para el lado y un pasito para atrás. Esto para generarte espacio está muy bien. Si por ejemplo estás a esta altura, pues da un pasito para atrás y tira, ¿vale? Y te quedas solo también igualmente. O sea, está bastante bien. Es otra combinación, es el mismo combo, básicamente sería primero el 1, después el número 3 y por último, buena pregunta, creo que otra vez el botón, sí, exacto, es otra vez el botón número 3. O sea, sería 1, 3 y 3, ¿vale? Y daría ahí un pasito para la derecha y después otro pasito para atrás. Vale, aquí ya como ya he explicado, luego está ajustar pase, el pase más básico y más útil de Miyamasu, ¿vale? Un pase bastante rápido. ¿Por qué? Porque vosotros amagáis fuera, ¿vale? Y os van a venir a defender. Porque una persona normal le va a costar defender Miyamasu, ¿vale? Sobre todo si tiene algún takasago, si tiene algún bloqueador al lado tuya, que te ponga pantalla o cortina. Entonces, amaga y la pasa rápido a un compañero, ¿vale? Imaginaos, vosotros estáis aquí en el triple, ¿vale? Amagáis y la pasáis aquí a un compañero que esté solo. Porque vais a recibir mucha presión, con lo cual vuestros compañeros van a estar más desmarcados. Esta es una habilidad muy buena de Miyamasu. Había clave. Básicamente, pasa esto, ajustar, le dais el botón número 1, este de aquí, ajustar tiro, y luego el botón de pase, el botón número 2. Ya está. O sea, pulsáis uno, después otro, y hacéis el amago de tiro, y luego lo pasáis. Muy útil. Muy, muy útil. Y aquí, básicamente, es lo mismo, pero para atrás, ¿vale? No se suele usar esto prácticamente nunca, porque con Miyamasu no te pone a esta altura, ¿vale? Con Miyamasu siempre suele estar en el triple, ¿vale? O alrededor del triple. No suele estar aquí. Con lo cual no va a recibir un pase para atrás. Pues si está en el triple y da un pase para atrás, sería algún compañero que estuviera aquí en esta altura. No va a asistir, ¿vale? Con lo cual no suele usarse esto apenas. Pero bueno, es un recurso más, ¿no? Es lo mismo, básicamente. El mismo de este. O sea, primero el 1 y después el 2. Solamente cuando el compañero esté detrás. Vale, hemos visto toda esta rama de talentos. Súper útil. Yo la tengo subida a tope prácticamente, menos este, que no es importante. Muy, muy buena. Vamos al siguiente talento. Siguiente talento, ay, ¿cómo se llama? Defensa muerte. Vale, básicamente Miyamasu es bastante bueno y bastante pesado a la hora de seguir al rival, ¿vale? O sea, está muy pegado, ¿eh? ¿Por qué? Porque es rápido, tiene buen movimiento lateral en Miyamasu y luego interfiere bastante bien. Ahora veremos el por qué interfiere también. Vamos aquí a talento. El primer talento, bueno, este primer talento, por ejemplo, avance y retirada. Básicamente esto lo que hace es que se mueve mucho más rápido. Mientras tenéis pulsado el botón de defensa, que es este de aquí, el botón número 1, lo dejáis pulsado en defensa y se va a mover mucho más rápido. Va a poder moverse mucho más rápido y así seguir a los oponentes más rápido, ¿vale? Esto, por ejemplo, a personajes como Fujima, como Mikey, como, no sé, un montón de personajes rápidos y tal, esto le fastidia ahí un montón.
¿Por qué? Porque la vaya a seguir todo el rato, ¿vale? Por ejemplo, Fujima cuando tiene el triple para atrás, que se va por la línea de fondo, tú vosotros con Miyamasu la podéis seguir bastante rápido. O a lo mejor si algún compañero se le va su marca, podéis ayudarle rápidamente. Por eso es bueno Miyamasu, es bastante bueno para esa ayuda. Porque se mueve muy rápido en defensa. Vamos a ver lo que es interferencia a muerte. Básicamente esto es que cuando el rival tira canasta, Miyamasu mueve los brazos, ¿vale? Hace como un gesto con los brazos y le baja la probabilidad de meter la canasta, básicamente. Esto es bastante bueno, la verdad. Esto simplemente no tenéis que pulsar nada, simplemente dejando la defensa pulsada. Es una pasiva, como vais aquí no aparece nada. Simplemente una pasiva que va a mejorar mucho la defensa. Y esto por aquí mejora más todavía la defensa. De hecho, este también contaría como uno. Como contaría como una habilidad también de los talentos. Como vais aquí, le sale como una estrellita, ¿vale? Como le sale una estrellita. Esa estrellita le hacen. O sea, levanta así los brazos y tal. Y hace que el tiro esté muy defendido. Interferencia grave suele ser casi siempre, ¿vale? Pero esa interferencia grave. Con lo cual es muy bueno. O sea, simplemente levantando las manos con el botón de defensa delante de rival. Acordado siempre con Miyamasu. Es tener el botón de defensa pulsado. A la hora de seguir al rival. Y es muy bueno, la verdad. Para defender a personajes es muy, muy bueno. No es bueno taponando. Pero es muy bueno defendiendo, por lo menos interfiriendo. ¿Vale? Llegando a interferir. Vamos a ver el siguiente talento. Ataque abierto. Vamos a ver el video. Básicamente, Miyamasu da un pasito para atrás, ¿vale? Pasito para atrás y ya está, como el que hemos visto antes. Pero básicamente aquí lo da directamente. Vamos a ver qué talento hay con esta habilidad. Esta habilidad, por ejemplo, es muy buena, tiene dos talentos. Yo no la tengo subida porque dejé de jugar Miyamasu. No porque no sea bueno, el personaje es muy bueno. Pero no sé, me empecé a subir otro personaje. Pero es buena esta habilidad. Básicamente, el paso europeo con desvanecimiento lo que hace es que el paso hacia atrás lo vemos, recorramos más distancia. Como veis, recorre más distancia. Se pone casi en el triple. Básicamente a eso. O sea, lo único que nos da pasivamente. O sea, simplemente tenéis que pulsar el botón número 3, este de aquí, y da un pasito más amplio, ¿vale? Y ganas más distancia. ¿Y esto para qué vale? Aterrizar y disparo. Pues básicamente dar pasito para atrás y tira, ¿vale? Imaginaos que, por ejemplo, el rival no llega. Para tirar rápido, ¿vale? Hace un tiro hacia atrás, bastante bueno este tiro, la verdad, de Miyamasu. O sea, si el rival no llega, pulsáis el ataque y después el botón de tiro. O sea, sería el botón número 3, sería este de aquí, y por último el botón número 4. Y dais el pasito para atrás y tiráis rápido. Esto es muy bueno. Si veis que estáis solos, pues es una muy buena habilidad de Miyamasu. Vale, este ya te digo, también bastante recomendado. Vamos a ver la siguiente habilidad. Cálculo preciso, vale, esto no tiene vídeo, ¿por qué? Porque es una pasiva. Básicamente, todas estas habilidades os da más energía. ¿Para qué sirve la energía? Pues para cargar antes la ulti, que sería esta de aquí, ¿vale? O básicamente, cada vez que mete un triple, le da energía, mayor cantidad de energía pasivamente, recoge más energía pasivamente, gana energía cada vez que sale de la presión total. Es decir, cada vez que hace una otra jugada, básicamente Miyamasu con esta rama lo que hace es daros más la posibilidad de tener más ulti, ¿vale? En todo el partido, ¿vale? Miyamasu no es un personaje que tira una ulti. Ahora vamos a ver cómo es su ulti y tal. Pero Miyamasu es un personaje que puede tirar varias ulti en un partido. Vale, vamos a ver su ulti. Tirador de triples. Vamos a ver la base. El video base. Como veis, Miyamasu se levanta para arriba y tira el balón, ¿vale? Ahí lo veis, ¿no? Pero ahora con el talento, ¿vale? Cuando ya mejoramos la ulti, que sería esta de aquí, se tira hacia atrás y tira triple, ¿vale? Como lo veis, fijaos dónde acaba y dónde empieza. Empieza a pegar la línea y acaba casi en el centro del campo. Está bastante buena, la verdad. O sea, si le sacáis distancia al rival, la podéis tirar. ¿Qué tiene de... O sea, ¿qué tiene de raro o de especial esta ulti? Es la única ulti que podéis fallar, creo, de todo el juego. Es la única ulti que se puede fallar, ¿vale? No siempre entra. No es o te tapona o va adentro. A cambio de tener más ulti durante todo el partido Miyamasu, solamente entra esta ulti si no os interfiere, ¿vale? De hecho, aquí lo va a ir el cartelito que pone aquí, Absolute Shot, ¿vale? Absolute Shot. Lo pone aquí en morado. Eso significa que el tiro va a entrar sí o sí, ¿vale? Significa que habéis tirado abierto y el triple va a entrar sí o sí. Esta ulti se puede interferir, con lo cual no siempre tienes que taponarla. La puedes acompañar, ponerte delante de ahí y tirar la ulti. Incluso en ataque es muy fácil taponar, es como un triple básicamente.
O sea, es una ulti, pero es como una especie de triple, ¿vale? No es una ulti como tal. Pero tiene mucho uso. O sea, puedes tirar incluso 3, 4 ulti en un partido, ¿vale? Si tienen el Morchir y tienes varias cosas, puedes tirar incluso 3 o 4 ulti. Esa es la diferencia. O sea, es buena la ulti. Sí, prefiero la ulti de Jhin, la verdad, porque la ulti de Jhin entra sí o sí si no te la tapona. Pero, claro, la ulti de Jhin con mucho la va a tirar una vez, rara vez dos veces, pero esta la puede llegar a tirar 3 o 4. Entonces, si tienes tiro abierto o consigues ganarte distancia con el rival, pues vas a poder hacer más puntos. Vale, básicamente eso es lo que he dicho. Y aquí, como veis, mira, especialmente, no suelo hablar de esto, pero bueno, os voy a comentar. Aquí veis que comprando este núcleo, aumentáis la capacidad hasta 3. Es decir, podéis almacenar 3 ulti, igual que Maki, ¿vale? Que Maki también pueda acumular 3 ulti, o esto igual. Luego la vais usando cuando veáis que podéis usarla. Y aquí con este compré hasta 4. Es un personaje que puede guardar hasta 4 ulti. Es una especie de Maki, básicamente. Es igual que Maki. Un personaje que acumula ulti y la usa cuando cree que puede usarla. Vale, pues ya estarían todas las habilidades y tal. Vamos a ver qué runa pondría yo. Básicamente vamos a hablar también de las runas, de las habilidades estas. Nosotros las llamamos runas, pero se llaman habilidades. Vale, pues la runa de triple que yo me pondría con mi Yamasu serían. De hecho, creo que será la misma que tengo yo, ¿no? Sí. Vale. Triple resistencia. Esta para todos los triplistas, diría yo. Creo que no cambia con ninguna. Triple resistencia. Son las mejores. Control triple. Por si alguna vez rompéis más tobillos, ¿vale? Pues con el control puede ser que usarte algún rompetobillos más que otro. Y eso te dejaría solo a la hora de tirar de triple. Y resistencia control. ¿Vale? Lo mismo. O también podéis poner resistencia control. O otra variante es resistencia. Aumento, resistencia y energía inicial, ¿vale? Son las dos mejores para triplistas. ¿Cuál me pongo? La que tú quieras. Yo creo que es un poco mejor resistencia y energía inicial, ¿vale? Para tener más ulti. Pero a mí también me gusta de control, ¿vale? Porque son más versátiles. Pero si queréis jugar solamente triplista y tal, yo siempre voy a recomendar más resistencia y energía inicial. Voy a recomendar estas más que estas, ¿vale? Si vais a jugar solo triplista. Si vais a jugar Misui, si vais a jugar Jhin, si vais a jugar Miyamasu, entonces recomendaría más estas. Yo es que tengo a esta porque me sirve para más personajes. Sirve también para personajes que tiran de dos. Vale, pues dicho esto, vamos al entrenamiento y vamos a explicar algunas cosillas. Es bastante simple, mi Yamasu. Vamos a ver, mi Yamasu por aquí. Mi Yamasu, aquí está. Yoshinori mi Yamasu. Y vamos a poner contra. ¿Contra quién ponemos? Ponemos contra un grande. A ver si sí puedo enseñar cómo se rompe y tal. Vale, vamos a poner contra Uzumi. Y así os explico cómo poder romper también. Aunque no sé si tengo mucho porcentaje de romper esta billeta, pero bueno. A lo mejor la siguiente guía la traigo de Takasago o de Oda, ¿vale? No lo sé. El problema es que no tengo ninguno de los dos subidos, pero igualmente, aunque no tenga los personajes subidos a tope, puedo explicar el personaje, pues yo me sé todo lo que hacen todos los personajes. Vale, básicamente, aquí vamos a Uzumi, ¿vale? Nosotros, espérate, voy a poner un compañero, ¿vale? Como ya he explicado, nosotros amagamos, la pasamos, nos movemos. Apagamos, ¿ves? El tirito, obviamente, la va a taponar porque Uzumi es pivo. Nos quedamos delante de él. ¿Ves? Interferencia grave. Eso es lo que os he comentado antes. A la hora de taponar, veis que no tapona nada. Y va a estar todo el rato taponando, por eso lo voy a quitar ya, el oponente. Va a estar todo el rato taponando, pero habéis visto que cuando ha tirado, simplemente con la defensa le hemos hecho interferencia grave. Eso está muy bien para cubrir tiradores, para cubrir a Maki. Mi Yamasu es el personaje que mejor puede counter a Maki, ¿vale? De todo el juego, el que más, por lo menos a mí con Maki, que es uno de los personajes que más juego, es el que más me molesta, ¿vale? Es el personaje que más me molesta, ¿por qué? Porque es rápido, tiene interferencia grave, tiene resistencia a quiebro, no lo he explicado, pero vamos, en una de las ramas en defensa, tenéis un 7% menos de probabilidad de que os rompan tobillo, así que está bastante bien también para defender a Maki. Vale, como he dicho antes, básicamente, ¿cómo se juega a mi Yamasu? Pues básicamente la pasáis, ahora os movéis, aquí básicamente, ¿vale? Dais un pasito y te vais. Este es básicamente el combo básico de mi Yamasu, ¿vale? A lo mejor, yo qué sé, en otro momento dais un pasito para atrás y aquí haríais el tiro que no tengo yo, ¿vale? Básicamente estáis aquí, os dejáis un poco solo y aquí giráis, o sea, dais un pasito para atrás y tiráis, ¿vale? Con el tiro especial que he dicho antes.
Luego, ¿qué más? Pues básicamente ya te digo, o sea, tenéis que mover. Ah, por cierto, el combo este de aquí, solamente lo podéis hacer tras recibir un pase. Es decir, si yo voy botando y hago esto, no va a hacer combo. ¿Por qué? Porque si lo hiciera, sería paso. ¿Vale? Esto la gente que sepa de baloncesto, es obvio. Si yo tengo el balón así, ¿vale? Porque para hacer el tiro este, tengo que coger el balón. Si yo doy un paso, sería paso, ¿vale? Entonces no, pues, se considera falta. Y por eso solamente puede hacer cuando sea tras recibir un balón, ¿vale? Tienes que tras recibir un balón, amagáis y tiráis. Vale, esto es importante, ¿vale? Porque a lo mejor claro, hay alguien que me pregunta aquí, Lu, ¿por qué mi llamada uno hace el combo? Pues porque sería falta, básicamente. O sea, sería falta. A ver, vamos a ir por aquí, ya te digo. O sea, mi llamada no es muy complicado. Básicamente estáis todo el rato pasándola. Vais moviendo. Si hay un tacas algo mejor, os pone un bloqueo por aquí, ¿vale? Imaginaos. Os pone un bloqueo. Vosotros como vais para pa donde está el bloqueo, ¿vale? Aquí se quedaría el oponente. Se chocaría con tacas algo, con el pivo que esté poniendo bloqueo. Y vosotros estaréis aquí tirando ya, ¿vale? No tiene tampoco mucho más, ya he explicado prácticamente todo lo de Miyamasu. Es que literalmente no tiene nada más. La ulti, como veis, básicamente esta ulti, da dos pasitos para atrás y tira, bastante buena. Pero necesitáis que el oponente no esté cerca. Si yo, por ejemplo, tiro la ulti, imaginaos, ¿vale? Que le esté sucio un oponente. Si yo tiro la ulti de aquí, lo más normal es que le dé tiempo de llegarme y taponarme, ¿vale? Entonces tenéis que intentar estar un poquito más solo. Y, como ya he dicho, puede ser interferida. Es decir, si alguien se acerca a mí y se pega a mí, me puede interferir el tiro, ¿vale? No, no siempre entra, ¿vale? Esta ulti no siempre entra. No es una ulti que entre siempre, ¿vale? Y como veis, por ejemplo, tengo dos cargas ahora mismo, porque no tengo los de estos comprados, pero podría almacenar hasta cuatro ulti. Esto, por ejemplo, imaginaos. No sé, o sea, estáis por aquí. O, espérate. Por ejemplo, esta otra opción también tira. El combo este que os he explicado antes tampoco lo uso yo mucho, la verdad. O sea, sería este. Ay, espérate. Es un poco complicadillo y tampoco lo suelo usar yo mucho. A ver. Sería esto, aquí, aquí. Vale. No lo suelo usar mucho, pero no está tan mal. Porque en el segundo paso para atrás podría ser tiro, ¿vale? Es más complicado, no se suele usar, la verdad. Lo que más se usa en Miyamasu básicamente es el pase. Amagai. O vienen dos a defender, imaginaos. Tenéis aquí uno a la izquierda y otro a la derecha. Por si dais un pasito para la izquierda, un pasito para la derecha. Entonces, si os hay que estar solo, se la pasamos, ¿vale? O imaginaos que están aquí dos delante vuestra. Se la pasamos. Él tirará y meterá. Nosotros cargaremos ulti, ¿vale? Si vemos que solamente tenemos un oponente, imaginaos que está aquí a la izquierda, ¿vale? Y nosotros estamos por aquí. Entonces, uy, espérate. Es lo que he dicho antes, ¿no? No se puede hacer. A no ser que reciba ahí un pase, ¿vale? O sea, nosotros lo tenemos que estar todo el rato pasando. Ahí está. Vale, estaría a la izquierda, ¿no? Pues entonces nosotros damos un pasito para la derecha y ganamos la distancia. Básicamente así como se juega en Miyamasu, como ya he dicho también antes, con el paso para atrás y el tiro, también es bueno, que no lo tengo puesto. Y la ulti, acordaros, de intentar tirarla solo, ¿vale? Tiene que poner tiro absoluto. O sea, tiene que salir el letrero ese. Si no, no es un tiro abierto, es un tiro interferido, ¿vale? Como habéis visto, tiene bastante rango, podéis tirar incluso desde aquí. Y con los pasitos se va hasta aquí. Con lo cual tenéis que intentar ganar esa distancia. Y como he dicho antes, también al defender. Simplemente levantáis las manos y le haré interferencia grave al rival. Por mi parte, todo. Una guía de 23 minutitos por ahí, está bien, cortita. Espero que haya gustado y tal. Como siempre, estoy todas las noches en Twitch a las 9. Antes, ahora empezamos un poquito antes, ¿vale? Antes de las 10. Ahora suele ser a las 9 más o menos de la noche, hora española, ¿vale? Y espero que, bueno, sí que sé, que si os gusta la guía y tal, y queréis verme más jugar, queréis preguntarme cualquier cosa, y estamos siempre buen rollo, estamos jugando, pasándolo bien. Si queréis pasar, y sobre todo si os pasáis y venís de YouTube, me gustaría que me lo dijerais ahí. En plan, he visto, Kilo, he visto tu guía y tal, y me ha animado. De hecho, hay gente que me lo ha dicho, y la verdad que me ha hecho bastante ilusión. O sea, gente que me ha dicho, me he instalado Twitch nada más que por verte y tal, porque he visto tu guía. Y la verdad que eso me gusta, ¿no? Porque eso me anima también, ¿no? Así que como creador de contenido, ¿no? Básicamente. O sea, si la gente que te ve, pues, te da ese feedback, ¿no? Y le gusta lo que hace y quiere más, pues bueno, aquí estaremos haciéndolo. Aquí tenemos la guía de Miyamasu. La siguiente no sé quién será, la verdad. A lo mejor será o de Oda o de Takasago. Ya veré. Igualmente, si tenéis alguna petición, ¿vale? Aquí tenéis abajo los comentarios, me podéis decir lo que queráis. Dicho esto, por mi parte ya todo. Nos vemos en el siguiente vídeo. Muchas gracias por verlo y cuidado con los coches. Nos vemos en el siguiente. Hasta ahora.